familia, ya llegó y está aquí la cocina del sabor de los sueños de mi compi, amigui, sensei, maestro de yoga. Te quiero. Señora en casa, tenemos un postre clásico internacional para preparar con la chaviza y se trata de tiramisú chocolatoso y especiado. Y por eso le damos la bienvenida a la Puertales. ¡Chavas! Bienvenidas. Ve nada más, señora, este bellezón del sabrosón en tan solo tres pasos. ¿Escuchó bien? Tres pasos. Primero, en la parte baja tenemos las soletas hidratadas con sabor a cocoa y leche evaporada. Y después, un cremoso hecho principalmente de queso crema, pero también con especias varias. Y finalmente, que su chocolate de metate. ¡Que viva México en Italia! ¡Que viva México en Italia! ¿Y con eso, con los ingredientes? ¡Pegarán nosotros! 30 piezas de galletas tipo Soleta, una taza de leche evaporada, una cucharada de extracto de vainilla, dos cucharadas de cocoa en polvo, dos piezas de barra de queso crema suavizado, media taza de crema ácida, tres cuartos de taza de azúcar refinada, una cucharada de canela molida, una cucharadita de jengibre en polvo, un cuarto de cucharadita de nuez moscada en polvo, un cuarto de taza de chocolate de metate rallado. ¡Tarán, tan, tan, tan! ¡Paso número uno! Es el cremosón del sabrosón y por eso llega por acá este queso crema con pirri que según la Real Academia del Sabor a los Sueños es un ingrediente clasificado como a prueba de balas. Exacto. ¿Por qué, compi? Porque se lleva bien con todos y si le pones así el queso crema, ya, todo está bien. Todo va bien, todo sí. Bien, exacto, sí. Compirri. Ahora, señora, ¿sabe qué? Vamos a agregar una estrategia para lograr hacer mucho más ligera esta preparación y se trata de una estrategia llamada crema. Crema convencional, la que encuentra en su refrigerador. Está buenísimo, me agrada. Ahora, después de esto, vamos a colocar la prueba de que estamos frente a un postre y se trata de azúcar, sin duda. ¡Azúcar! Ahora sí, viene un desfile de especias y van a estar representadas por las mujeres más guapas de la televisión mexicana. Y comenzamos con nuez moscada, representada por Vanessa Claudio. Ahí así está. Es, muéstrala a la gracias. Cámara, mi querida. Por favor, aquí vale. Está. ¿Qué es la nuez moscada? La nuez moscada es un fruto que se lleva especialmente bien con quién? Con la papa, el huevo, no, perdón, con la papa y con el queso, ¿va? ¿En dónde te gusta más estar, nuez moscada? Me encanta en una pasta cremosa. Bien, perfecto. Ahora brincamos. La nuez moscada es intensa, entonces vamos a agregar un poquito, ¿ok? ¿Verdad? Ahora seguimos con la señorita canela. Intensa como yo. Por Vanessa por Ingrid Coronado, perdón. Ahí está, la señorita todo canela. Mano, todo mano. ¿Qué es la canela? Es un trozo de corteza de árbol. Ajá. Y es muy versátil. Se utiliza especialmente en postres, pero también en elementos salados como el mole. A ver, señorita canela, ¿cuál es tu uso favorito? Mi uso favorito es en el agua de horchata y el arroz con leche. Bien, perfecto. Y terminamos con la señorita jengibre, aquí está, con pirri. Señorita jengibre es una raíz y se utiliza especialmente allá en Asia, bien, bien lejotes. Por ejemplo, en India, en China y en Japón. Antes que nada, muy buenos días a todos. Yo quiero decir que mi uso favorito del jengibre es para los tés antigripales y también para los postres. Bien, buenísimo, ahí está. Paso número dos. Es el siguiente, que es el elemento crocante. No, de manera general, tenemos ahí las tres especias. Utilice poco porque son prendidas. Después de esto, el crocantismo es un elemento fundamental del tiramisú, pero siempre va hidratado, familia, va acompañado de sabor y por eso coloco por acá que su leche evaporada. Además de leche evaporada, como prometimos que esto iba a ser chocolatoso, ¿sí o no, bandita? ¡Sí! Viene para acá la cocoa. Viene la cocoa justo en el punto exacto y además de eso, para terminar, que su vainilla. Extracto de vainilla. Integramos perfectamente para deshacer grumos, pero no se me preocupe, el punto es que tenga el sabor y esa intensidad única nuestra preparación para hidratar a quién, a las soletas, que son las galletas clásicas para este postre. Y ahora sí viene el paso número ¡3! Es la construcción del tiramisú. Este postre es ideal, chavos, para hacerlo en familia. ¿Estamos de acuerdo? Es como una lasaña dulce. Ah, ni siquiera hay que prender el horno ni la estufa. ¿Qué hacemos? Las soletas la chopeamos. La chopeamos como a mi papá le encanta, es decir, la llenamos del sabor de la leche evaporada junto con ¿quién más, familia? Con el chocolate, la cocoa. Exacto. Más bien aquí va la cocoa y la vainilla, mi Vane. Ahora sí, la preparación del cremosón del sabrosón que se echó la compirri en el bowl va a ir a terminar ¿en dónde? Aquí arriba de las galletitas. Exacto, y en una bolsita de plástico, mi compi, también. ¿Ya vio? Ok. Es una mezcla muy sencilla, muy, muy básica. Mira, ya te remojé. Y todo se funde. Ah, gracias, compi, es lo máximo. ¿Lo podemos hacer en refractario? Sí, lo podrás hacer en refractario. Más rendidor, Ingrid. Para que lo puedas cortar y repartirlo entre la familia. Pero muy importante siempre tener presente varios temas del tiramisú. Uno de ellos es que es un postre que se construye en capas. Siempre un elemento tangible, como es esta, podría ser este tipo de galleta, pero también podría ser un bizcocho. Y después un elemento cremosón, que es el que yo tengo en la mano, que se hace de manera tradicional con queso mascarpone, que es un queso italiano y que suele estar acompañado de una preparación un poquito más compleja. Nosotros, evidentemente, ya saben que no la rifamos. ¿Y cómo termina esta historia del tiramisú? Muy sencillo, vamos a tomar ahora chocolate de metate.
¡Que viva Oaxaca! ¡Viva Oaxaca! Y colocamos por acá este chocolatito. Los polvoreamos de esta forma y de esa manera, familia. Estamos entregando un postre para la chaviza en este tiempo de la vacación. ¡Qué rico! Oye, sí se funden los sabores deliciosamente, ¿eh? Sí, a ver, yo voy a probar. Además, muy importante, señores, es una manera muy amigable de acercar a los chavitos a las especias, que ya saben que después se ponen fresas. Te juro que es mi postre favorito y es de lo mejor que he probado en mi vida. ¡Está buenísimo! Me fascinó.